En el año 1998 se iniciaron varios talleres participativos en el cantón con el fin de determinar las necesidades que requería o que estaban pensando los pableños. Fue ahí donde nació que una gran mayoría de las personas que participaron en los talleres hablaron de la creación de un centro cultural. Y fue un 19 de julio de 2007 cuando se inaugura el centro cultural. Lógicamente ya para ello teníamos instrumentos musicales, había unos recursos para mobiliario y la escuela de música inició un poco antes de la creación ya del centro cultural. Lo que se hizo más que todo fue trasladar luego la escuela de música, pero la escuela de música incluso se daba en la casa de algunas de las personas que estaban metidos en la organización de la escuela de música. Aquí se dan clases de pintura, de artesanía, y cuando hablo de artesanía hablo de hasta de confección, como también de belleza. Se dan cursos de inglés, se dan cursos de manipulación de alimentos, y también aquí hay un grupo folclórico, charlas de historia, constantemente se dan espectáculos de música en coros, en guitarras, en saxofones, en piano, etc. Esto tenemos que hacerle. Hemos tenido exposiciones de fotografía antigua, no solamente de San Pablo Heredia, sino de la provincia de Heredia. Se ha expuesto fotografía artística con la colación de Fotoclub. Se han hecho exposiciones de pintura, de escultura, que es una de las maneras de que nosotros logramos, una vez creado el Centro Cultural, hacer un censo de cuántos pintores y escultores existían. Y sobrepasamos los 30 en este cantón, y posiblemente haya más, ¿verdad? Entonces la idea es, una vez que aquí está creado el Centro Cultural, también irnos hacia afuera, o sea, irnos hacia afuera de dentro del mismo cantón, y que hay comunidades importantes y muy pobladas, las cuales deberíamos de llevar cultura hacia ellos. Y lógicamente a involucrar también a los centros educativos, que hemos tenido en realidad una buena relación con el colegio, con las escuelas, tratando de ver que hay un intercambio cultural, y además de que ellos tienen ahí la semillita de los artistas del futuro. Bueno, las clases que impartimos nosotros, tenemos un programa de los 0 a los 3 años que se llama Estimulación Musical Temprana, que son todos los chicos pequeñitos. Luego tenemos otro de los 3 a los 6 años que se llama Iniciación Musical. Entonces, en ese curso los chicos conocen los instrumentos, aprenden a cantar, las alturas de las notas, aprenden ritmos. Entonces, ya a los 6 años, ellos, como han conocido los instrumentos, van definiendo cuál les gustaría aprender. Algunos ya a los 3 llegan y te dicen, yo quiero flauta, yo quiero piano, yo quiero un violín. A partir de los 6 años, ya partimos con los cursos que son para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se dan cursos de flauta traversa, de clarinete, de trompeta, de saxofón alto, saxofón tenor, violín, guitarra, que es uno de los que se solicitan más, y piano popular y piano jazz. Nosotros recibimos estudiantes no solo de la comunidad de San Pablo, recibimos de todos sus alrededores, de todos los cantones de Heredia, de San José también. Como requisitos para ingresar, sería nada más cancelar 10.000 colones de matrícula y se cancelan 12.000 mensuales. Nosotros nada más cobramos la clase del instrumento y extra le regalamos lo que son los cursos de solfeo, taller coral, orquesta de violines, orquesta de guitarras, banda sinfónica, banda de marcha. Y esto es para que ellos tengan pues su acceso. Y también tenemos lo que es el coro de niños y coro de jóvenes. Nosotros lo financiamos con lo que es la ayuda de la Municipalidad de San Pablo de Heredia y también tenemos la colaboración de la Asociación Corazones Jóvenes. Los padres de familia cancelan 12.000 colones mensuales y con eso vamos cubriendo los profesores y las necesidades. Actualmente sí tenemos un déficit muy grande.
y hacemos el gran esfuerzo por pagarle a los profesores, ¿verdad? Ellos ahí algunos nos van aguantando, nos van dando tiempo, pero también no es solo por el hecho de que sea una fuente de trabajo, sino que lo que nosotros hacemos realmente es por los estudiantes, por los niños, porque todos tengan un acceso a la educación musical artística. Aquí viene constantemente la Compañía Nacional de Teatro. Traemos también cine, cine educativo. En la Embajada de España hace poco nos dio varias películas, entre esos temas de la eutanasia, temas como el aborto y otros, que estuvimos toda una semana con Cinemateca. Por eso quiero decirles que nuestra Escuela de Música sea es parte, es importantísimo dentro de esta institucionalidad, pero sí la cultura es interdisciplinaria, es muy amplia. Y tratamos de que todo esto converge aquí en el Centro Cultural. Uno ve que realmente la música educa. La cultura, que todo lo que vos puedas rescatar, realmente es ganancia a una persona. Eso ayuda a formar una persona crítica, con valores, que ese es uno de nuestros puntos más fuertes. También vos podés mirar en los niños que ellos mismos tienen una autoestima, una confianza que se va construyendo día con día. Cada vez que ellos sacan su instrumento y tocan para los demás, ellos mismos se sienten realizados.